Vamos a relacionar los poliedros regulares, que son aquellos que tienen polígonos o caras que son regulares, o sea que tienen los lados y ángulos iguales, ¿no? Entonces se puede mostrar que solo existen estos cinco, pero vamos a ver qué relación existen entre estos poliedros regulares y los antiprismas, que son estas figuras, ¿no? Aquí tenemos dos antiprismas distintos, uno hexagonal y otro de tipo pentagonal, ¿no? Para construir esta figura, sabemos que, por ejemplo, esto sería un prisma. Si cogemos cualquier polígono regular o no, vamos a entender bajo los poliedros regulares, o sea, un prisma, por ejemplo, que tenga de base polígono regular, y lo extruimos, le damos cierta altura. Entonces, al darle cierta altura, el prisma puede ser oblicuo o ortogonal, que quiere decir que las alturas en realidad son líneas verticales. Entonces digamos que se traslada ese pentágono en una dirección, ¿no? Bueno, pues eso será realmente un prisma, y el antiprisma pues sería este pentágono que tenemos encima, que es la imagen exacta de este de abajo, ¿no? A cierta altura. Pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, coger el centro y girarlo 180 grados, como vemos aquí. El vértice y el lado está aquí, pues debajo es al contrario, aquí está el vértice y aquí el lado, ¿no? La arista de la figura, ¿no? Entonces lo que hacemos es girarlo 180, de manera que este vértice viene a parar aquí. Entonces tenemos el pentágono este de la base, vamos a ponerlo aquí en perspectiva, tenemos aquí el pentágono de la base, que es este de aquí, y ahora aquí arriba lo que hacemos es girarlo de manera que nos queda aquí. O sea que ahora el vértice A pasa a estar aquí, ¿no? Como vemos, es un giro de 180, o sea, haber hecho esto, ¿no? Es un giro de 180, si este es el centro, pues esto es pasarlo aquí así, al lado opuesto, ¿no? También podríamos decir simétrica central, simétrica respecto al centro, ¿no? Que sería lo mismo que un giro de 180 grados. Entonces, a la hora de unir los puntos correspondientes, aquí nos salen triángulos, ¿no? Por allí detrás, etc. Entonces, estas caras laterales, como vemos en el caso de los antiprismas, se cogen triángulos equiláteros, pero bueno, podríamos hacerlo con cualquier tipo de triángulo, ¿no? En general hablamos de los antiprismas como figuras que están formadas por esos dos polígonos que han girado 180 grados y que luego los laterales están unidos por estos triángulos equiláteros, ¿no? Aquí volvemos a ver lo mismo. En este caso no ha girado, si lo fijan, bueno, aquí también hemos girado 180, si queremos giramos otro ángulo y salen figuras parecidas a los antiprismas, ¿no? En este caso hemos girado estas dos que estaban aquí en paralelo, al girar ahora, si giro 180 vuelve a aparecer la misma figura, pero lo que voy a hacer en este caso es girar 90 grados, entonces esta línea viene a parar aquí abajo, ¿no? Como vemos, el ángulo tampoco es un requisito general. Lo que sí sería general es que esta arista y este vértice están opuestos. O sea que arriba y abajo no deben aparecer dos líneas en paralelo, porque si no ya tenemos el prisma, ¿no? Entonces la clave siempre sería que donde aquí hay una arista, abajo hay un vértice, de manera que podamos alternar triángulos, ¿no? Algo como esto así, por poner un ejemplo. Bueno, y así con todo, ¿no? Bueno, pues eso sería un antiprisma. Entonces vamos a ver qué relación existe entre un antiprisma y estas figuras. Se pide sacar un antiprisma de estas cinco figuras con truncamiento, ¿no? Entonces hay algunas que ya son evidentes. Por ejemplo, este, el icosaedro, que tiene 20 caras, que son triángulos equiláteros. Si nos fijamos aquí en esta franja lateral, ya tenemos un... Exactamente, tenemos esta figura, ¿no? Porque aquí tenemos... No, perdón, esta. Porque aquí tenemos este pentágono, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, como ya tenemos este pentágono y debajo tenemos este pentágono, pues ahí tenemos ya el antiprisma, ¿no? Con lo cual ya este caso es inmediato. O sea que una forma rápida de dibujarla sería hacer la pirámide superior. Por allí detrás igual. Entonces tenemos una pirámide superior, luego otra pirámide inferior alternando vértices, entonces tendríamos esto aquí. Entonces aquí abajo nos quedaría el antiprisma y aquí debajo la otra pirámide, ¿no? Entonces de esta manera ya tendríamos rápidamente el icosaedro regular, ¿vale?
sabiendo que en esta franja lateral tenemos la figura del antiprisma, ¿no? Vamos a hacerlo así un poco más. Bueno, no es que esté muy tal, es más esférico, pero bueno, sería un poco esta aproximación. Aquí no se vería tanto, aquí tampoco. Bueno, vamos, lo que quiero decir que aquí en el lateral, en este lateral nos queda el antiprisma, ¿vale? Si por ejemplo lo vemos desde abajo, pues entonces tendríamos la pirámide aquí debajo, tendríamos por ejemplo esta cara, luego tendríamos estas dos y por detrás el pentágono, ¿no? Y luego aquí es donde aparece alternos ya la posición de los triángulos para el antiprisma, todos estos, toda esta franja, ¿no? Y por último nos dejaría ver allí parte de esa cara triangular y esta, ¿no? Bueno, aquí ya se parece un poco más. Bueno, pues esta sería la franja, que podríamos ir alternando un oscuro, un claro, para verlo más claramente, ¿no? El icosaedro con la franja en antiprisma, dejando luego dos pirámides de base pentagonal regular. ¿Qué tendríamos que hacer aquí en el dual del anterior o correlativo para obtener esta forma antiprisma aquí? Bueno, pues tenemos que ver dónde podríamos coger la alternancia. Bueno, pues si por ejemplo cortamos por aquí, por esta línea, luego lo borramos y cortamos por esta línea, lo mismo si cortamos por esta línea, entonces fijamos que aquí vamos a cortar por dos planos paralelos, de manera que un plano pase por estos vértices y otro por aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos otro antiprisma, ¿no? Entonces aquí ya hay que hilar fino, ¿no? Entonces si por ejemplo vamos a hacerlo así bajo una perspectiva desde abajo, pues podría ser por ejemplo un pentágono que viniera por aquí, luego otro por aquí, pues tenemos ahí dos pentágonos, vamos a poner aquí como que se viera el siguiente y por último aquí el pentágono inferior, ¿no? O sea que está formado por estos cinco pentágonos que rodean a este otro, ¿no? Bueno, y ahora en la parte superior pues tenemos aquí un pentágono, aquí tendremos otro pentágono, allí otro, etcétera. Bueno, tenemos entonces ya esos 12 pentágonos, de manera que si ahora, por ejemplo, dibujamos aquí la parte de atrás, nos imaginamos el pentágono trasero, nos imaginamos ahora este, por ejemplo, ahora este de aquí. Ahora aquí tenemos los de atrás, pues por ejemplo este. La ventaja de hacer los de atrás es que también podemos ver si los de atrás se distorsionan, es que alguno de delante también puede estar distorsionado, ¿no? Entonces tenemos los de atrás. Y ahora remarcamos un poco más los de adelante. Tenemos aquí estos dos pentágonos, el tercero. Y aquí este. Bueno, ya tenemos la figura completa. Entonces ahora decíamos que íbamos a coger, por ejemplo, este vértice, este y así todos. De manera que aquí ya tenemos este plano de corte, que coge por aquí y coge por aquí. Entonces coge por allí detrás y coge por aquí detrás. Aquí tenemos esta arista, a ver si estamos cogiendo bien. El de arriba, siempre vemos que aquí alternan, o sea, siempre tendremos uno abajo, otro arriba, uno abajo, otro arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces aquí estamos con los de arriba, con los de arriba. Entonces este es el pentágono superior, mientras que el pentágono inferior es este, y como vemos también son alternos, ¿no? De manera que nos deja este triángulo aquí, luego nos deja el siguiente triángulo aquí, luego nos deja el siguiente aquí, y así con todos los demás. Al final la figura resultante de quitar el resto de poliedro, después de coger estos puntos, los de arriba vienen por aquí detrás y por ahí detrás, y aquí viene por aquí delante, a ver, 1, 2, 3, este y este, con lo cual viene por aquí la cara inferior, que será este pentágono.
Y arriba pues tenemos aquel pentágono que pongo en discontinuas, mientras que esta línea se verá, esta se verá. Entonces alternamos aquí los triángulos que por supuesto no son equiláteros. Bueno, al fin y al cabo, como decíamos, todos los parámetros de un antiprisma los podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, si vamos alternando triángulos, por ejemplo, aquí tenemos la línea superior, entonces el triángulo viene hasta aquí, viene por aquí debajo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y por ahí detrás. Con lo cual ya tenemos esta franja, ¿no? Formada por, como decíamos, la sección de estos dos planos paralelos que pasan por estos dos puntos, por estos puntos y lo mismo por esto. Estos dos planos paralelos que nos dejan aquí esta franja de antiprisma, ¿vale? Pues se hace esto de aquí. Esta sería la cara de abajo, entonces la vamos a sombrear un poco para que se perciba mejor, ya que nos olvidamos de todo lo demás. O sea que ahí tendríamos ya nuestro antiprisma, que por supuesto ya no está formado por caras que son triángulos equiláteros, nos quedamos. Aquí no hizo falta hacer ese corte, pero bueno, también lo podríamos hacer. Aquí donde tenemos este triángulo, allí detrás tenemos este. Mientras que allí, pues lo contrario, tendremos este por aquí y este. De manera que detrás se alterna también con estas líneas, ¿no? Entonces, hagamos entonces la franja a tinta, lo que nos quedaría este triángulo, luego nos queda este y este. Estos son los tres anteriores. Luego tenemos aquí la parte trasera, quitamos la pirámide inferior y aquí tendremos la pirámide, oh, perdón, el pentágono de atrás, de manera que nos quede este triángulo, este triángulo, este triángulo, este y este de atrás. Con lo cual ya tenemos el prisma también completo. De manera que esta es la cara inferior, que es una cara pentagonal regular. Y aquí tenemos las caras alternas de triángulos variando su orientación con el vértice hacia arriba o vértice hacia abajo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos entonces convertidos mediante truncamiento tanto el icosaedro regular como el dodecaedro regular, los dos poliedros de 20 y 12 caras respectivas, ¿no? Cojamos ahora estos. Bueno, estos, alguien se habrá dado cuenta ya de que no hay que hacer ninguna transformación, porque esta cara, la de abajo, girada 180 grados, el caso genérico, pues tenemos que realmente no sale aquí en el lateral un antiprisma. Porque si cogemos la cara superior y ahora cogemos la cara inferior, como vemos está, perdón, está así. Ahí me sale el hexagrama, así tengo los dos. O sea, esta le he girado 180 de manera que el vértice A viene a parar aquí, A prima. Bueno, pues ahora uniendo los puntos, pues ya tengo de repente estos dos con este de aquí, lo mismo, este con este de aquí, este con este de aquí, con este y con este. Ahí tengo ya el octaedro apoyado en una cara. Aquí me coincidieron estas dos, pero bueno. Bueno, pues realmente ya es directamente un antiprisma, porque entre esta cara y la otra que está girada a 180, estoy alternando aquí cada uno de estos triángulos equiláteros arista-vértice, arista-vértice, ¿no? O sea, la figura completa ya sería lo que estábamos buscando. Vamos a darle la orientación a tinta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer que se vea aquí un poco esta cara para que se entienda mejor. Pues podría estar apoyada en esta cara inferior. Efectivamente, en sí mismo ya es un antiprisma. Vale. Bueno, ahí lo tenemos ya. Podemos oscurecer alguna cara para que se vea más claro. Bueno, el antiprisma, que es el octaedro regular, que como sabemos esta medida es igual que esta, igual que esta, con lo cual se puede inscribir fácilmente en el cubo, ¿vale? Bueno, tenemos ya estos tres, ya solo nos queda este que parece el más complicado y el cubo que también podremos coger, pues por ejemplo, vamos a empezar por este que realmente para que me salga
un antiprisma, pues lo puedo truncar de manera que lo convierta en este, y este ya es antiprisma de por sí. Pues hagamos, por ejemplo, el tetraedro regular que tiene cuatro caras que son triángulos equiláteros. Tenemos, por ejemplo, este triángulo, tenemos este y tenemos este. Bueno, entonces ya tenemos ahí esta figura tal cual, ¿no? Con la arista trasera que será esta, ¿no? Bueno, pues si cogemos los puntos medios de las aristas, mismo esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, pues ahí ya me sale la figura del octaedro regular. Con lo cual era lo que quería, truncar la figura, aquí me sale el cuadrado, y aquí me sale un vértice y vértice que pasan por el eje ortogonal a ese cuadrado, ¿no? De manera que ya puedo unir todos esos vértices, este con este, este con este, con este, con este, con este, y ahí tengo ya el octaedro. Ahora hago aquí la discontinua, la continua, discontinua por detrás y discontinua. Tengo ya el octaedro completo. Y pasa, vendría por las aristas en su punto medio siempre, como vemos allí. Podríamos dibujar, por ejemplo, el tetraedro en otro color para que quedara más claro. Entonces serían, por ejemplo, esta especie de líneas que inciden en esos tres puntos, o lineales. Bueno, yo por aquí, todo por ahí detrás, por aquí. Bueno, tenemos ya el octaedro regular, que ya era en sí mismo un antiprisma, y por tanto, nada más que hacer. Completo, ejercicio de octaedro también completo. Vamos a darle aquí un poco de sombra. Bueno, vamos entonces a concluir ya con el último poliedro. Tenemos ya todos, ya solo nos queda el cubo. El cubo, si lo ponemos en esta posición, ya será fácil darse cuenta de que efectivamente basta con unir estos puntos, y ahora estos que he unido por aquí, vuelvo a unir este con este. Entonces estamos alternando un triángulo, otro triángulo y así todos, ¿vale? Bueno, pues entonces lo podríamos dibujar a sí mismo y decir, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una cara del cubo. Aquí tenemos otra cara, entonces estamos en una sonometría y ya tenemos esas tres caras del cubo y esta de atrás. Vale. Bueno, pues por último, como decíamos, si por ejemplo cojo este vértice, vamos a coger por ejemplo ese, voy a coger este y voy a coger este. Entonces tengo aquí, bueno, casi me coinciden estos dos, por eso no se distingue muy bien. Si por ejemplo hago las dos caras que no coincidan, pues por ejemplo así, aquí tengo dos caras y aquí tengo otras dos. Ahora ya será más fácil de ver. De manera que las aristas las mantengo continuas para permanecer en una asonometría. Entonces tenemos esta línea, esta, esta. Bueno, tenemos ya ahí el cubo y, como decíamos, entonces cojo ahora este punto, cojo este punto y ya tengo aquí un triángulo, ¿no? Ahora cojo este triángulo de aquí, tengo este triángulo, ahora cojo este de atrás, tengo ya estos tres triángulos, ¿no? Y lo mismo, por detrás tengo esta arista que viene por aquí y que me va a coincidir, quería que viniera más hacia abajo, de manera que se viera ahí un poco la arista, pero bueno. Bueno, pues esa sería entonces, como vemos aquí, donde lo habíamos dibujado, estas franjas, ¿no? Tenemos aquí esta línea y vamos a ir marcando a tinta. Entonces tenemos el primer triángulo, que será por ejemplo este, con los dos, con los tres vértices. El siguiente triángulo. Vale, entonces tenemos este y el siguiente es el que viene por aquí. Como vemos, casi coincide aquí. Vamos a poner aquí esta línea. O sea que sería igual que tracé esta línea, esta y esta, ahora viene por aquí la tercera línea, ¿no?
Y aquí lo mismo, es el mismo pero alternos, o sea que está girado, pues como decíamos, de forma general. Allí donde aquí había un vértice, ahora aquí abajo hay una arista, ¿no? Entonces, este triángulo que queda aquí, que por detrás tiene la arista discontinua, pues este vértice, por ejemplo, hacemos que caiga aquí en vez de caer aquí justo, ya que si esto tiene esta distancia en axonometría, esta tendrá la misma, entonces puedo hacer ya aquí el triángulo. Con lo cual ya puedo unir este punto con este y este con este, al final, ¿no? Entonces ya tengo ahí el prisma, perdón, el antiprisma, resultado de quitarle esta pirámide de base triangular, esta pirámide que viene por aquí, se la quito y le quito también la de abajo y me quedo entonces con esta franja antiprisma, aunque ya sé que tampoco los triángulos son equiláteros, pero bueno, digamos que sigue un poco el procedimiento de la alternancia de figuras de prismas de caras alternas, vértice, arista, ¿vale? Bueno, pues esa es la transformación de los antiprismas, que eran estas figuras, de los antiprismas en, perdón, de los poliedros en antiprismas, mediante truncamiento o bien sabiendo que ellos mismos ya son antiprismas, como este caso. O, por ejemplo, quitando aquí, en el caso del tetraedro, quitando estos cuatro tetraedros de las esquinas, pues me queda en el centro el octaedro, que es también antiprisma, ¿no? Y luego otros como estos tres con truncamiento.